¿Dónde están? ¿Dónde vienen ahorita, Chepe? Puta, quería verlos ahorita, ni pensando en ustedes. ¿Quieren dejar las bicicletas por ahí? ¿O me llega una misión? Pero, ¿dónde lo vamos a dejar? No, lo voy a llevar los comer. ¿Estamos grabando, Tito? Sí. Estamos en vivo. Aquí venimos con las gemelas, hoy están de cumpleaños, acá están las gemelas, ¿ves? Están las gemelas. Están. Hoy están de cumpleaños estas bellezas. ¿Cuántos años están cumpliendo? 5 años. Les traemos piñata, arroz chino. Y bueno, vénganme para acá entonces. No, mi amor, llevo la piñata. No hemos visto la casa, ¿cómo quedó? Cuidado allá, ahí está la casa ya. Ya va. La piñata. De parte del amigo Alexis Martín. ¿Dónde va a poner el arroz, amiga? Adentro, hay una mesa. Pase adentro para que ustedes vean la casita, cómo quedó. ¿Camina, hija? Bueno, aquí está la piñata. Yo no sé, ustedes van a reventar esta piñata mañana, de seguro, ¿verdad? Sí, porque hoy ya. Mañana la van a reventar, ¿sí? Bueno, ahí están todos los confites. Sí. Sí, ahí tenemos otra, ¿eh? Entonces vamos a echar los confites aún. Sí, entonces de seguro le falta el piso. El piso y repellar ahí. Y la ventana y la puerta. ¿No se le moja? No. Ni una gota, hermano. Allá cayó buena tormenta y nada. Ni una gota. Mira bien. Bien, mira. Guárdenla para que la reventen mañana. Ponela en la cama. Pues me estaban esperando las gemelas hoy con esta... Más temprano. Las amigas, y que no empieza a repartirle ya esa comida a los niños. ¿Verdad? Para que vayan. Es para ellos, sí. Y esa comida es para ellas, el pastel también. Y lo que falta es la música, es lo único. La música. Ya va a venir la música. Queremos agradecerle al amigo Alexis Martínez. Él es el que. Dile, gracias. Apadrina a esta muchacha, mire. Gata. Venga, gata, venga. Gracias, padrino Alexis Martínez. Dígale, gracias ahí al padrino Alexis Martínez. Allá acá, mi amor, ve acá. ¿Voltea a ver la luz? Gracias, dígale por la piñata, lo que gata. Le mandó. Pastel. Gata, porque lo mandó la piñata. Pastel. Gata, porque lo mandó la piñata. Venite, hombre, venite. Venite. Y ahí le mandó también, pues, la comida.
La comida. Los refrescos también ahí están. Pues me llamó y me dijo, ahí va a llegar el amigo bacano, me dice, y le va a llevar una comidita ahí, las piñatas, me lo conquiste, ¿no? Ajá. Entonces, no, está bien, le digo yo, y solo a ver, le digo yo, porque se acaba de ir el pastor de aquí, porque le digo yo, ojalá no va a ser muy tarde, le digo yo, porque como que no hay lunes. Pero igual me dice, vamos a ver ahí con los compromisos de él, me dice a ver a qué hora llega. Ah, no, la misión era que teníamos que estar aquí porque era un compromiso que había. Sí. Ya podían ser a las 11 de la noche. Sí. Pero la misión era llegar. Este falta. Sí, falta él, vaya. Vale. Ahí mañana comen más dulces porque como vienen los de la piñata. Sí, no, no, ahí métalos para la piñata, vamos. Ah, usted no quiere entonces. No, piñata. Bueno. Vaya, ya. Ay, sí. Ya se empalagaron. Ya se empalagaron. Aquí. Yo quiero que aquí el amigo Santiago le rinda las gracias ahí al amigo Alexis, sí, porque ese hombre se ha proyectado al 100 con usted. Demasiado, más bien. Bastante, bastante. Estuve hablando con él por teléfono, que él me llamó, más bien mi cuñada hizo una gran carrera de allá para traerme el teléfono hasta acá. Agarra el niño, ¿eh? Y bueno, le agradezco por todo, 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 no solo por esto, desde un principio. Yo le dije a él, yo estuve con mi esposa viendo desde el primer video, me dijo que grabó el muchacho y era bacano, me dice. Y ahora me dice, pues, quiero ver el último, me dice, el reciente, que va a ser ahora posiblemente. Pues, quiero verlo porque quiero ver toda la diferencia que hay, me dice, con lo viejo y hoy lo nuevo. Me dice. Quiero estar bien seguro ya de lo que hay. Y me dijo, si algunas tablitas sobraron, pues, a guardarlas para utilizarlas en la cocina. Me. Eso quiero, no las vaya a gastar ahí, me dice. No, no se preocupe, Leo, que lo que es de la obra, pues aquí va a estar. Pues aquí, ¿sí? Lo único que falta es el piso. Lo único que hace falta es el piso y bueno, si esa pared no hay que repellar, no se puede, no da. De repente lo necesario que es pagar de repente un día más, pero... ¿Se le humedece la pared? No, 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 de ninguna forma, ¿no? Lo que pasa es que la tierra que está al otro lado está húmeda. Fíjense que sí, estaba viendo yo que una casa así sale más barata, una casa así, con la mitad con bloques y de ahí lo demás de tablitas. Sale más cómodo una casa así. ¿Verdad? De repente, sí. ¿Verdad? Hacer una casa como la que le hicimos a Don Blas, la que le hicimos a Doña Margarita, se va demasiado dinero en una casa así. Sí, por el cemento, el hierro y todo eso. Se va demasiado. Entonces mire esto, este trabajo de la tabla, cuartones, el zinc. Lo hicimos en un día. Voy a poner los cuartones arriba, poner en el techo y forrar toda la tabla. Lo hicimos en un día. Oh, sí. Pagué 100 lempiras al muchacho que me regaló corriente allá para una circular. Tomé todas las medidas allá, son rapidito. ¿Verdad? Lo que me quieren llevarlas allá, a la casita de la bajada, hasta allá y traerlo. Fue lo único. Pero como tenemos otros quitos ahí, las llevé y las trajo. Me llevaba 10 tablitas por día. 4 salas, madera ya. Correcto. Pero no, ya yo ya pagué lo que fue lo que es la corriente, no hay problema ya con eso. Yo voy a salir con eso y ya está, forradito. Ya solo estaba pendiente con lo que son las ventanas. Porque él me dijo de que pues las iban, que las iban a venir hechas ahí, va con el contramarco, la puerta ya está arriba, hay que poner con contramarco. Aquí solo está pegar las ventanas ya. Entonces, eso es lo que falta, hermano Alexis. Y este piso. ¿Dónde están las niñas de la vecina aquí? ¿Las niñas de la vecina? ¿Sí? ¿Dea? ¿Sí? Creo que es que, no sé, como que no se llevan últimamente. Pues, ¿ah? Ella no quiere porque no quiere. Yo definitivamente no le he hecho ningún problema a ella, pero si ella, pues, ella lo consiente así, pues no. Pero mejor separaditos y sin problema. Pienso así. Buen provecho.
Entonces, no, ese no es problema. Ahí está, ella vive tranquila, ella y yo aquí, pues, no tenemos problemas por eso. Pues, lo que es esto, hermano, eso es lo que queda. El piso, las ventanas y la puerta. Entonces, creo que es poco ya lo que queda. Y terminar lo que es el baño. O sea, para como estaba primero, en las condiciones en que vivía primero. Sí, gracias. Condiciones. Ahora está viendo el hermano pastor. Mi hermano, solo toqué los horcones y se cayeron. Entonces, pues, gracias a Dios, mire ahora cómo está. Primero Dios que... Pues, ya vive mejor, pues, sí. Sí. Para como estaba primero, yo creo que sí. Está súper bien. Mira, aquí están las gemelas disfrutando de ese rico arrocito con camarones. Está rico, ¿verdad? Sí. El hermano se puso de acuerdo con lo que a esas niñas les encanta, que es ese arroz. Pero fíjense que él no me dijo que les comprara, él solo me dijo, lléveles esta comida ahí. Sí. Y yo el que tenía que hacer lo siguiente. Sí. Pues pegué bien entonces en el blanco porque les gusta el arroz. A ella les encanta. Les encanta este arroz. Pero la parte importante es el amigo Alex. Sí. Amiga, yo no como arroz. No come. No. ¿Tú también? Pues ya para mí se llama. Vamos a comer. Sí, entonces. No, igual nos sentimos agradecidos con Dios y con el hermano Alexis Martínez, su esposa, Mónica, creo que me dijo que llamaba. Ah, no, esas mujeres de guerra también. Sí. Es igual, que son iguales los entonces, dos. Entonces. Toman una decisión y la toman bien. Sí, correcto. Él me dijo, hermano, lo que Dios principia lo termina. A darlo terminado. Entonces Dios va a proveer para poder terminar lo que es la cocinita, me dijo. Pues. Si tenemos que hacer un poquito de espacio, no hay problema, mejor para mí porque yo pues me ubico más. Aquí están los niños de Yesenia también. Aquí están ellos, sí. Pues me alegro, de otra forma. Pues, estoy agradecido. Hicimos un culto ahora. ¿Tuvieron un culto aquí? Sí. ¿Por qué va la iglesia? Estamos ahí comenzando, pero... Yo le voy a pedir un favor, que trate de los pases con doña Delmi. Hermano... Ustedes primero se llevan muy bien. Muy bien, sí, pero mire, el problema está... Yo quiero que ustedes hagan las pases con doña Delmi. Yo le voy a explicar cuál es... Doña Delmi es una gran persona y... Sí. Y gracias a doña Delmi por estamos ayudando a usted. Sí, no, pues sí, no, mire, yo no me resiento por nada. Lo que yo necesito es que usted haga la, no hay como uno llevarse con el vecino, tranquilo, tener sí, esa buena sí, armonía hermano, allí. Sí, hermano, pero yo creo que es una cosa, en problemas de niños, si nosotros los ponemos, no, terminamos en los niños, no, los no, viejos. Los niños hay que dejarlos ahí a un sí, lado, y los problemas de adultos, pues ya, pero, ahí está, pero es que el problema es que es problema de niños. No, hombre, ese es el problema. Son cosas de... No se puede. Cuestión, los niños ahorita están agarrando el otro sí, y están ahí jugando tranquilo. Correcto, entonces sí. Pero yo no me meto a problemas por eso. Deberían de hacer los las pasas. Los niños, y ella vino la vez pasada y me dijo, disculpe, yo le digo, la disculpo, pero yo sigo viendo que las cosas siguen igual. No me hablan, ¿qué voy a hacer yo? No puedo hacer nada. Ahora sí, ellos pues, buenos días. Buenos días. Pero, si no me hablan, yo no puedo hacer sí, nada. Hay que tratar de hacer las paces. Sí. Eso es feo vivir así. Es primordial, es feo, se siente feo, ¿no? Pero también se siente feo de que... ¿Para qué? Mejor no digo nada. Me quedo así, o me callo porque callado se mira mejor uno. Y bueno, cada quien pues dice lo que le conviene, no lo que le afecta. Entonces, mejor así, no digamos nada, quedémonos ahí. Y como le digo, si uno dice buenos días. La gemela está dobleteando, ¿verdad? Está dobleteando, le encanta ese arrocino. Disfruten su cumpleaños aquí humildemente, pero... Aquí lo están disfrutando. Ella es de Yesenia. Alguien está llamando, ¿no? ¿Contestamos o corta? No le contesto. ¿Son de Yesenia? ¿Ella? ¿Ella? Ya vamos a ir donde Yesenia porque... Ya vamos a ir donde Yesenia. Porque ya le tengo el dinero para que lleve a operar el hombre. Adiós, mi amigo.
pero vamos a hablar seriamente con ella, porque tampoco estos son compromisos que uno hace. Y que le demos esa plata y se la vaya a gastar en otra cosa, entonces no estaría bien. No creo, hermano, porque el muchacho tiene problemas. Necesitamos que ese hombre se vaya a operar. Pídanle al Señor que todo salga bien y que pueda conseguir el dinero para operar a mi chaparro, digo, porque así me la gente dice, operar a mi chaparro. Y es lo que más deseo. Mi casa me dijo así con estas palabras: no me interesa si me ayudan a hacerla, pero que mi chaparro quede bien. No, ya, gracias a Dios. Haga las paces, Santiago. No es bueno ser enemigo del vecino. Sí, yo no soy enemigo. Yo no soy enemigo de nadie. Y si usted pregunta, es algo no le sabría ni decir cómo. Vayan a traer a la señora, dije aquí. Y es que doña Delmi tiene mucha gente que la quiere bastante. Sí, bueno, yo aquí no tengo problema con nadie. Ja, doña Delmi. No, es que bien aceptable en las redes sociales, doña Delmi. Porque es que ella es bien agradecida. Sí, porque no. Yo sí la traen, yo a ella no le he hecho daño, no le he hecho nada, no, o sea, no. No, yo lo único que le podía aconsejar a usted. Y que mejor que hagan las que paz, usted sí. Fueron de ella, tranquilo. Y le dije, doña Delmi, hablemos ahí, hombre, llevémonos bien, tranquilos. No hay que llevarnos así, ¿qué? Estar así. Pero si yo le digo a usted que yo no le he hecho nada, usted no me lo bueno, va a creer a mí. Yo, a mí me han venido rumores por ahí, si le he dicho tantas cosas, pero yo lo que, eso, mí, no, que a mí eso no me interesa, yo lo que quiero que ustedes traten de hacer las paces. El problema fue de esta niña bromeando, le dijo a la... al niño que estaba por aquí, al otro. A José. Sí. Y le dijo que eran novios con la niñita de ella. Tonteras de niños. Sí, son tonteras. Entonces, por eso yo no puedo estar peleando con nadie. Ni me puedo enojar con nadie. Pero si ellos se disgustan por eso, yo no puedo hacer nada. O sea, no puedo tampoco arrodillarme y pedirle perdón por algo que yo no. No, claro, tampoco así, no. No. Pero tratar de llevarse bien, pues, como vecino. Pero es que entonces no hay flexibilidad. No hay flexibilidad, bueno, usted, ni de parte de él, ni cómo. Usted es el que dice que no hay, pero yo sé que doña Delmi, si usted la busca por la buena. Mándele a hablar y que hablemos ahorita aquí. Sí, para usted, que ¿qué dice usted? ¿La mandamos a llamar? Sí, mándele a hablar. ¿Algún niño que me le mande a llamar a doña Delmi? Que vaya. Que aquí estoy, no, díganlo del Chele, que venga doña Delmi. Este fresco, sí. Mire que tengo días de no tomarme un poquito fresco. Me lo voy a tomar porque tengo sed. Sí, entonces no. Yo no me siento mal con nadie, pero... No, oiga, no, ahorita no. Yo me alegré cuando me dio usted que le estaba dando a doña Delmi haciendo aquel hoyo. Dije yo, qué bien que se llevan bien. Eso me gusta. Sí, estuve ayudándole a hacer el jueguito con el horno. Gracias a Dios, bien, va, pero... Las cosas van así. No puedo estar yo... Enemigo de nadie soy aquí. De nadie. No, hombre, que no hay como llegar con el vecino. Cualquier problema le pasa a usted, el vecino está ahí encima. Sí, sí. Y ese es de las mujeres que le toca echárselo al lomo, a usted se lo va a echar. Yo la conozco bien. Anita, te llevo. Hay que tratar mejor de llevarse bien. Y los niños, pues como le explico, los niños se pasan agarrando la ropa y ya no se van a abrazar. Eso es. Entonces, sí, eso es. Entonces, yo no tengo ninguna clase de problema. Ellos son niños y se aruñan, se hacen. Y fue lo que yo, antes de venirse a ella, yo me lo comenté. Los niños son así, pero no van a tener problemas. Pues yo no tengo problemas por mis hijos. Son así. Sí, hombre, mi amigo Santiago. Sí, no es así. Mire, aquí donde me ve. Yo soy una persona que yo no tengo distingo de colores para nadie. Para mí todo el mundo es parejo. Porque me digan, no, es que sigue el hombre. Conmigo las cosas son parejas. A mí no me importa. Bueno, la religión de cada quien es eso, ¿no? Sí, entonces no. Hola, amiga. Hola, ¿cómo estás? Pásale, doña Delmi. Estaba echando unas tortillas de harina ahí. ¿En serio? Sí. No, pues ya voy a llegar. No, ahí tengo pues, café también. Pásale, pásale. Ahí está, doña Delmi. Que él me está diciendo... De a ver, problema. Qué entonces le digo yo no tengo problema. ¿De cuál problema? De cipotes. Del problema. Pero, de... pero usted sabe que yo le vine a pedir perdón, ¿verdad? Usted me vino a pedir perdón. Ahora yo, ¿qué le dije yo?
Usted me dijo que sí, que no había problema, bueno, pero usted era un hombre delicado. Si no le importaba si yo le hablaba o no le hablaba, si lo visitaba o no, bueno, no le importaba. Pero sí, le dijo a sus niñas que no le hablara a las mías, que no se juntara, no, para evitar problemas. Yo le dije separarse, no que le hablara. Siempre no, las es que yo lo escuché clarito. Sí, es que son niños. Bueno, son eso niños. Es lo que hay que ver. Pero usted a mí no me habla. Usted me encuentra y no me habla. ¿Cómo le voy a hablar yo? Antier, yo fui donde ya mi abuela, una abuela, le dije permiso. Usted no me contestó. ¿A mí me dijo permiso? Sí, yo le dije permiso. Y ahí está Yamilet, su cuñada, y el muchacho de testigo. Usted estaba en la puerta. Permiso, le dije, no me contestó. Pero como usted me dijo que si le hablaba o no, no le hablaba, no. Entonces, discúlpeme, no le importaba. Discúlpeme porque yo pensé entonces, que le pedía permiso a ella. Pero no, me, no, ella no estaba en la puerta, ella estaba sentada. Sí, estaba adentro, estaba adentro. Pero entonces, yo pensé que como ella es la dueña de la casa, yo por eso no le pedía. ¿Yo para qué? No, nosotros queremos que se lleven bien, hombre. No me gustan las mentiras. No. Entonces, mire, Carolina, yo le voy a decir algo. Aquí, enfrente de esta cámara que todo el mundo mira. ¿La está viendo? ¿Cuántos hay ahorita? Entonces, 480. A mí me da pena porque yo no soy una persona problemática. Yo por eso le digo a mis niñas, niños son niños. Y esto no fue un pleito de la niña más grande, que le dijo que Paulette era novio con este niño. Así empezó. Yo simplemente, ahí está ella de testigo. Solo le dije que no le dijera eso porque Paulette es una niña apenas de 10 años. Ella me dijo, ella es una niña enferma. Es una niña especial. Y si me diga si esto miente, yo simplemente dije, una niña especial no anda diciendo que fulana está con novio con tal persona. Eso fue todo. Y lo único que dije, Dios, dame paciencia. Yo no voy a inventar más que yo dije eso, que dije lo otro, porque no, eso no es bueno. Entonces después empezó todo el rollo, que se separaran de mis niñas, que eso, que lo otro. Bueno, yo no tengo nada en contra de ellos. No tengo nada en contra de ellos ni de los niños, porque niños son niños. Y uno de padre no le puede decir a un niño, no te juntes con fulano y tal, porque son niños. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso uno? Le sembramos rencor, le sembramos odio hacia los niños mismos. Entonces, eso no se puede, porque yo en mi caso, yo no puedo decir a Paola y a Reina, no le hable a las niñas, porque sería injusto. Bueno, ustedes le quieren bastante las gemelitas. Sí, porque son niños. Santiago, ¿para qué? ¿Ah? Yo quiero a todos los niños. Me he contado que las niñas cuando va esta muchacha allá a lavar, ellas la van ellas a seguir. Ellas se van, ella les habla. Y como ella le da cariño a Santiago, entonces él. Y yo no digo nada. Nosotros no somos enemigos de nadie, no somos enemigos. Ella le da cariño, entonces las niñas. Entonces, diferente. A mí me duele de que tal vez él tenga ese aspecto de mí. Que tal vez yo soy mala, no soy mala persona, vive un Dios en los cielos que no soy una, y no me consiento mala persona. Yo con todos los niños, simplemente a las niñas mías, ahora la mando a jugar, la amiga que siempre me venía a ayudar ahí a hacer el plantel, porque como mis niñas no pueden jugar con las de ella, entonces se sienten así tristes, porque niños siempre, entonces le digo en la mañana, vayan a jugar allá, vienen a almorzar y después van a jugar allá, entonces, pero que yo sea enemigo o que yo haya inventando cosas, eso no es cierto. Vive un Dios en los cielos, que eso no es cierto. Bueno, pero yo en ningún y me momento, apena mucho y me da tristeza esto, porque eso está viendo muchas personas, no solo una persona. Entonces es lo que queremos, doña Erika, que lleven bien, sí, con Santiago. Carolina, me duele la... Que lleven bien, hombre, que no tengamos Carolina, problemas ahí. Si en algún momento yo le he dicho que usted se anda inventando cosas. No, pero yo como le digo, yo le vine a pedir perdón. Sí. Entonces, usted me dijo, sí, lo acepto, lo recibo, me dijo, la perdono. Pero, mire, a veces uno no se humilla al ser humano porque quiere agradar al ser humano, sino uno quiere estar bien con Dios. Yo salí de mi deber porque yo me consiento que yo en ningún momento lo he ofendido ni a usted, ni a sus niñas, ni a su señora. Pero como usted me dijo, si usted me habla o no me habla, no me importa, si me visita o no me visita, no me importa. Entonces, mama, pues, mama, ese día yo le hablé, usted no me respondió. Bueno, dije yo, si no, no me quiere hablar, ahí pues fue un error. De repente pensé que a ella le había pedido permiso. Porque como ella es la dueña de la casa, yo estoy en el portón. ¿Verdad? De repente ahí sí, estoy de acuerdo y le ofrezco disculpas si fue a mí que me lo dijo. Pero de ahí en lo demás, no. Y si ese es el problema, Carolina sigue siendo Carolina y yo sigo siendo. No, si por mí yo, no hay ningún problema. Entonces, yo para mí no. Todo el mundo es igual, pienso, todo el mundo vale igual. Pues, así como al principio, no, por mi parte no así hay ningún como problema. Al principio fue bonito porque se levantaba, yo pasaba, buenos días.
Buenos días, Carolina. Es que sigue siendo bonito, pero entonces, como si yo le digo a usted, si usted me habla, amigo bacano, si yo le digo a usted, me habla o no me habla, no me importa. ¿En qué le estoy dando a entender en eso? ¿Ah? No, sí, hay que arreglar la cuestión. Entonces, sí, pero ella no me habló, entonces mejor se cerró. Pero si usted va a la iglesia, pidiendo la iglesia. Sí. Entonces es bueno porque uno parejo va a la iglesia para, sí, para cambiar en la vida. Correcto. ¿Y sabe qué? Se lo voy a comentar. Me dijo el pastor Fernando. No. Hay que tratar de llevarse bien. Porque sí. Porque pedirse disculpas. Porque sin ser así, si no nos llevamos bien con el prójimo, ¿cómo podemos llevar bien nuestras vidas? Sí, hombre. Entonces, lógico, yo lo iba a hacer, sea de una o de otra forma, yo lo iba a hacer. Pero ya que se dio la oportunidad, ¿eh, Carolina? No, es que como yo le digo, yo salí de mi compromiso, yo le vine a pedir disculpas. Por eso, porque los niños son niños. Si mi hija le ofende a una de las suyas, yo le digo, mire hija, esto no se hace. Esto no se hace, son niños, tienen que tratarse de llevar bien con los demás, porque son niños. Entonces, si un hijo comete un error, lo que uno de padre y madre lo que hace es corregir y decir esto no está bien, porque el día de mañana yo puedo necesitar de usted, bueno, o usted puede necesitar de mí. Bueno, le voy a decir. Entonces, algo. Eso es lo que pasa. A los niños hay que aconsejar que se lleven bien con todo mundo. Bueno, no que estén peleando ni nada de eso. Le voy a decir la última palabra. De repente, entiéndame, yo la voy a entender a usted. Yo soy hombre y usted es mujer. De repente nosotros tenemos un caprichito más. Y ese no, es el problema. No, entonces, tengo. No. Disculpe entonces lo malentendido. Dios, y capricho. Pues Carolina, una cosa le voy a pedir. Más, si vamos a ser tranquilos, seamos tranquilos, amables, así como al principio. Eso es lo que quiero yo, devolver la paciencia y la tranquilidad es de que antes. Yo soy la... tranquilo. No me yo quiere, soy tranquilo. Vamos entonces, bien primero, pues sí, me extraña. Que, este, yo puedo, yo ahora. Puedo decir públicamente la paz que hay en mi hogar. Yo creo que ustedes escuchan desde que se levantan. Yo doy gracias al Señor por un día más. Si tengo alimento, no tengo alimento. Yo tengo una paz y esa paz que tengo yo, lo tengo con todo mundo. Yo tal vez no le hablo porque como usted me dijo que no le hablara y ese día no, yo le no dije le con dije, permiso dije, y no me contestó. Entonces dije hablarme, yo, háblenme, porque sí, entonces por esa razón, pero no es que yo le tenga mal o que yo lo odie, no, porque yo tampoco ¿por qué? ¿De qué nadie. Manera? ¿En qué forma? Entonces, no, yo por mi parte, yo ante los ojos de Dios me siento libre porque no tengo nada en sí, contra porque suya. Yo de mi no persona no le he hecho un daño a ella, pues si fue cuestión, fue algo ahí con los niños. Sí, por eso sí, no. Por si usted pregunta aquí en el barrio Tamarindo si yo tengo problemas, averígüelo y después me cuenta. No, gracias a Dios que bueno, eso no me conviene a mí porque cada quien se consiente sí. Lo que es. Entonces, cada como quien le digo yo, lo que es. Carolina, dejemos esto así porque si lo vamos a llevar bien, llevémoslo bien. Que yo desde el momento que le vine a pedir disculpas a usted, yo no tengo nada en contra suya. Por eso yo le vine a pedir disculpas. Y yo no tengo porque nada no tengo nada en contra suya ni de sus niños. Para mí siguen siendo las mismas personas. Y si alguien piensa lo contrario, pues gracias a Dios, porque Dios es el que conoce el corazón de ser humano. Porque ¿de qué me sirve a mí decirle a usted que no tengo nada en contra suya si adentro soy otra persona? Sí. Dios es quien sabe. Entonces, ante los ojos de Dios yo me siento libre, no tengo en contra suya nada, ni de los niños, ni de su señora, nada, absolutamente nada. Y por esa razón, pues, por mí usted no se preocupe, si usted me habla, yo le hablo, y si usted no me habla, pues, ni modo que sea la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero que yo le guarde rencor a usted o algo, eso... Ante los ojos de Dios no es cierto y Dios conoce mi bueno, corazón. Ante entonces... los ojos de Dios usted sabe que sí. Jesucristo aún fue criticado, más lo crucificaron y Él murió en la cruz por nuestros pecados. Y seamos sinceros, aquí no hay a quien lo critique, ¿verdad? Entonces, pero no, aquí entre nosotros pues. Sí, me no, que llevarse bien. No me preocupe porque yo sabía esto que iba a pasar porque el día que yo me pasé para la casa que estaba jalando las cosas, yo siempre pedí a los hermanos que vinieran a orar. Cuando estaba orando, la hermana me da una palabra y yo creo en la palabra porque Dios no es hombre, Dios no se engaña, Dios no se equivoca. Me daba una palabra, me decía que había un cofre en medio de mi casa. Y me decía la hermana cuando estaba orando, pero que miraba que había un ángel que me ponía una llave en mi mano, que era la llave del cofre.
y me decía que en medio de todo esto se levantaba un obstáculo. Y ella me decía que yo tenía que el Señor decía que yo tenía que vencer, tenía que doblar rodillas, tenía que orar para vencer ese obstáculo, porque el enemigo iba a trabajar en mi vida para que yo no recibiera la bendición que Dios había preparado para mí. Entonces, cuando uno, yo no es que crea que soy perfecta, porque perfecto solo Dios, pero estoy tratando cada día de alcanzar la misericordia de Dios, ¿verdad? Y yo le agradezco mucho al amigo Bacano. Por medio suyo yo tengo esa casa, todo lo que hay ahí. ¿Esa fue la llave entonces, señora? Sí, por medio suyo yo tengo esa casa. Uh-huh. Y aparte de que me dijo esto, mire, ya me regalaron otro solar, gracias al Señor. Y no es que yo pedí, sino que esa persona me llamó. Busque un solar más grandecito y allí se le puede quedar a sus niños porque ya están grandecitos. Y gracias a Dios, y yo sé que todo esto es obra del enemigo, porque la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, huéspedes celestiales. Entonces, yo no tengo nada en contra del amigo. Dios me mira en mi corazón, yo no tengo nada en contra suya. Por eso creo que usted me escucha que yo me pongo ahí a cantar alabanza hasta las 12. Las 12 yo me pongo a orar. Porque yo sé que esta lucha yo no lo voy a vencer con esta lengua. Lo voy a vencer doblando rodillas. Entonces el enemigo a veces usa por medio de las personas para atacar, para destruir lo que Dios quiere preparar en nuestras vidas. Y todo lo que usted está recibiendo es una bendición de Dios. Correcto. Es una bendición de Dios. ¿Y qué es lo que hace el enemigo? Se mete en esto para que uno no reciba la bendición. Bueno, entonces no hay que permitir eso. Y yo, gracias a Dios, que yo no lo permito. No es que le cabe al diablo. Sí. Usted puede ver, creo que porque estamos cerquita, usted puede ver la batalla, porque yo sé que hay un Dios todopoderoso conmigo y el enemigo se puede levantar como se levante. Y cuando uno hace bien las cosas, Dios siempre está con uno. Y así como el amigo, muchas personas lo han querido derrumbar, pero no lo va a hacer porque la obra que él hace no es cualquiera que lo hace. Y yo, como le digo, yo sé que muchos suscriptores me están viendo, yo le pido disculpas por esto, porque yo sinceramente yo no me consiento una mala persona. Ante los ojos de Dios, yo no me consiento una mala persona. Y si es así, pues que sea Dios que tenga misericordia de mí. Y yo no tengo nada en contra suya, ni de sus niños, ni de su señora. Yo los quiero como yo no tengo familia aquí, como usted puede ver. Pero yo me llevo bien con todo mundo. Usted mira que hay de repente gente que me visita, que hay gente que ni por parte, no es nada mío. Pero pues yo soy así. Y bien entonces, popular, doña Delme. Entonces yo doy gracias a Dios por este corazón que yo tengo. Porque si en nuestro corazón hay odio, hay rencor, hay resentimiento, la bendición del Señor no está ahí. Aunque esté ahí, el enemigo va a buscar la manera como derrumbarlo. Entonces yo otra vez le vuelvo a pedir disculpas. Si yo le ofendí, como aquel día yo le dije, yo le pido disculpas en el nombre del Señor. Aunque yo no lo siento así, ¿verdad? Pero sí, para agradar al Señor, sí, hay que humillarnos hasta donde más podamos para que el Señor nos exalte. Porque la Biblia dice que el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Y no sé, pero si usted me habla, yo le hablo, porque yo en contra suya no tengo nada. Gracias a Dios que no tengo enemigo. El único enemigo es Satanás. Pero tampoco Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Y si yo creo en un Dios todopoderoso, ¿por qué no lo voy a poder vencer? Entonces, a mí me da tristeza este malentendido, pero sí, no, Carolina, que mire, se aclare esto porque hoy, no es bueno hoy eso. Hoy precisamente vino el pastor aquí y pues... Él le pidió que hicieran las paces. Sí, presentamos los niños e incluso los tres, a las dos gemelas y el pequeñito. Entonces me dijo, hermano, esto es un compromiso. Entonces, para llevar nuestra vida en paz, hay que tratar de corregir todo, hermano, si se siente mal con alguno de sus familias, pues hablen, entiéndanse, porque de otra forma no se puede. Entonces, bueno, yo le digo a usted, discúlpeme a mi persona, mejor dicho, porque siento que con los demás no, solo es con mi persona. Entonces discúlpeme por esto que ha pasado estos días atrás, que no es mucho, no es muy delicado el problema. Entonces discúlpeme, porque sí, de aquí para allá yo quiero llevar mi vida en paz y crecer, porque no me quiero quedar así como estoy, porque tengo mis hijos. Uh-huh. Y quiero que pues de aquí para allá pues que sigan creciendo bajo la cobertura de Dios. Entonces discúlpeme, que las cosas sigan en paz, sigan bien, así como al principio, porque yo igual con Dios quiero llevar mis cosas bien. Y pues más, ¿qué más le puedo pedir?
Solamente creo porque de ahí de lo demás, ahí ya le digo, discúlpeme por todo, si pues malos entendidos, cosas así, pues ojo ya que se quede atrás. No, por mí, desde el, yo como le digo, desde el día que yo le vine a pedir perdón, eso todo quedó atrás. Y sí, a veces me siento triste, pero yo le digo, Señor, tú conoces mi corazón. Tú vas a pelear mi causa. Y sé que donde quiera que esté, como esté, tú vas a estar conmigo, porque yo creo en un Dios todopoderoso. Y para agradar al Señor, uno hay que aprender a humillarse, ser humilde. Y, así es. Y lo más importante, que no haya odio ni resentimiento en nuestros corazones. Y de que porque, como le digo, de nada nos sirve aparentar lo que no somos cuando ante los ojos de Dios somos otra cosa. Y yo, como digo, yo no tengo nada en contra suya, ni su familia, nada. Yo todo se lo dejo en las manos de Dios. Y que sea Él que esté trabajando en mi vida, en su vida, en su familia. Y lo único que queda es pedirle fortaleza al Señor. Fortaleza y misericordia, y que sea Él que nos dé paciencia. Paciencia porque somos de carne y hueso. Y no es fácil, yo por eso le digo, Señor, ayúdame cada día a morir en carne y vivir en espíritu. Y yo, como le digo, con los suscriptores estoy agradecida mil veces, no hay palabras cómo agradecerle a esta gente que me han apoyado a tener ese techo digno. Mis hijos, no tenemos preocupaciones por nada, y al amigo Bacano, al amigo Giovanni, mire, estas horas andan aquí luchando y en estas oscuridades que ni siquiera las mismas autoridades se acuerdan de uno, pero yo le agradezco mucho a todos, cada uno de ustedes. Algunos perdí sus números, que teníamos contacto, pero yo le pido disculpas porque, como digo, ya mi número siempre es el mismo, pero yo siempre oro por cada uno de ustedes. Cada vez que yo doblo rodilla, le pido al Señor que los cuide, que los proteja, que los libere de todas las artimañas del enemigo, a ustedes, a cada uno, a su familia, a sus hijos, todo lo que ustedes tienen. Y sé que Dios escucha mis oraciones. Y le pido mil disculpas a todos los suscriptores por esto, porque esto, ¿para qué? A mí me da como pena, porque no soy una persona pleitista, pero como después pueden ver que no es algo grande, son cosas de niños. Y porque la Biblia dice que el que se humillare como un niño entrará en el reino de los cielos. Entonces a veces es mejor aprender el ejemplo de los niños y tratar de corregir a nuestros hijos qué está bien y qué está mal. Entonces, porque también dice que instruye al niño a su camino para cuando fuere viejo no se apartará de ella. Y yo le doy gracias, amigo Bacano, por este privilegio que me está dando, porque la amiga Yesenia hoy me dijo, cuando estaba en el río, el pastor dijo que si usted iba a ir, tal vez iba. Pero como yo le dije a la amiga Yesenia, si el dueño no me ha invitado o la dueña no me ha invitado, yo no puedo ir. Aunque si el pastor me dijera, pero ellos son los dueños de su casa. Yo no puedo ir a tomar a una casa y decir, vaya, invíteme a tal persona. Pero ojalá que en la otra próxima sí le invite ahí la amiga Santiago. No, aquí va a ser un campo blanco. O sea, aquí siempre va a haber culto. Uh-huh. Aquí siempre va a estar, y el día cuantas veces quiera. Aquí, se lo puedo decir, igual es su casa, ¿verdad? Igual, pues, aquí todos, de allá para acá, solo ella está en medio, que no es familia, ¿verdad? Pero pienso que igual hay que llevarse como familia. No, hay que cuidar a Doña Delmi. Doña Delmi es una gran lideraza de esta borda. Sí, entonces estaba contento porque de una u otra forma es completa. Esta mujer es de guerra. Sí. Entonces, le toca defenderlo, lo va a defender, donde sea. Entonces yo quería más bien de que ella aprendiera, porque no sabe hacer pan de coco, porque aquel día le quedaron. Solo que yo creo que mañana voy a armar la galera y si ella quiere yo le enseño, porque sí, todo lo que yo he aprendido, como yo decía la vez pasada al amigo Giovanni, yo nunca tuve una madre. Mi mamá murió a los 8 años. Me crié sola lavando plato ajeno de casa en casa. Por eso yo a mis hijos lo peleo con uñas y dientes, lo defiendo contra sea y contra quien sea, pero siempre tratando de corregir en el camino correcto. Porque yo siempre le digo, uno de padre es el ejemplo de nuestros hijos. Porque si yo no doy buen ejemplo a mis hijos, ¿con qué cara le voy a reclamar? Porque lo primerito que me va a decir, usted dice lo mismo. O usted hace lo mismo. Entonces, uno es el mejor maestro en el hogar para nuestros hijos. Entonces, yo soy una mujer que yo he aprendido desde mi niñez. Todo lo que sé lo he aprendido viendo a las personas. No porque mi madre me haya enseñado
o mi padre, pero a mi padre está vivo y lo amo igual, como que me haya criado, porque no soy Dios para juzgar, no soy quien para juzgar. Entonces, la hora que ella quiera, yo mañana armo mi galera, la hora que ella quiera, yo le enseño todo lo que yo sé, porque para qué, yo a ellos nunca le he guardado rencor ni resentimiento. Yo siempre estoy agradecida con Dios y me alegro mucho que le hayan echado la mano para tener este techo, porque no es fácil vivir así como estaban viviendo antes. Y yo, para qué, si la bendición viene para mí, yo deseo que llegue a todo mundo, porque esto no es que uno se lo gana trabajando, es un regalo de Dios. Y a veces a mí me da pesar, porque las personas que nos mandan esta ayuda son personas que a veces que trabajan, tienen 3 trabajos, tienen que desvelarse, tienen su familia, pero aún Dios le pone ese deseo en su corazón para ayudar a los demás. Y yo me alegro mucho que lo estén apoyando a este muchacho, y como siempre le he pedido por la otra muchacha, el muchacho de la hernia, ¿verdad? Que hay 5 niños. Para allá vamos ahorita. Sí, porque a mí me da pesar, a mí los niños, ¿para qué? Como yo sufrí tanto en mi niñez, yo cuando miro sufrir a un niño, a mí me duele el alma. Me duele el alma y yo trato de hacer lo mejor que puedo como madre con mis hijos, corregirlo en lo que está mal, en lo que está bien. Amelia ya tiene 20, ya va para 21, el otro tiene 17 años, pero siempre estoy pendiente. A veces está donde la tía hasta los 8, ya lo llamo. Ay, mami, usted no nos deja estar en paz. Entonces yo le digo a mi hija, cuando algún día sea madre va a entender lo que es el amor de una madre hacia los hijos, más cuando uno de madre no ha tenido un hogar o alguien que lo defienda de tantas cosas, ¿verdad? Y yo me alegro mucho. Yo al amigo Santiago, yo no le deseo ningún mal, que la misericordia y la gracia del Señor siempre esté con ellos, y que las personas que lo ayudan, pues gracias al Señor, ¿verdad?, que tiene este techo digno. Y yo por mi casa, ¿para qué? Yo feliz, agradecida con Dios y con cada uno de ustedes que andan trabajando así, y con los suscriptores, que Dios me lo bendiga en gran manera, y que si le toca en su corazón ayudar a otras personas necesitadas, pues qué bueno, y que lo hagan, y que Dios siempre lo va a bendecir y le va a proveer para cada uno de ellos. Así es. Bueno, no sé, acá el amigo Santiago, ¿qué tiene que agregar? No, sí, pues no, yo le pues acepto todo lo que ella dice, y igual creo que para ella de mi parte, y me siento muy agradecido por todo esto, como ella acaba de decir, con este techo digno, pues estas paredes, pues que ahora están súper mejor de como estaban. Estoy agradecido con Dios, con el hermano Alexis. Quiero, hermano, no se resienta por esto, tal vez usted, pero son malos entendidos. Pero igual, seguimos adelante, hablamos en cualquier momento, esto sigue adelante. Si es así, pues con la hermana Carolina quedamos bien. O yo creo que él no le sabe que le... Carolina, o no, doña Delmi, Carolina. Con la hermana Delmi, pues quedamos en paz, ¿verdad? Eso era lo que nosotros queríamos. Sí. Entonces, que es pues, que no, a mí me alegraba primero cómo se llevaban, hombre, y sí, que sigan llevándose así. Esa es la idea. Sí, no, pues entonces ahí está. Creo que ahorita en la noche pues no alumbra mucho el teléfono, pero ahí está, ahí se nota lo que... Esta es la casita del amigo Santiago, el de las gemelas. Sí, y gracias al amigo Alexis Martínez también, porque él fue el que... Sí. Ha mandado toda la plata para eso. Y después de Dios... La amiga doña Ana Yesenia, doña Anita, también me mandó ahí para el albañil. Y pues la mayor parte pues ha sido el amigo Alexis. Sí. El que ha donado. Y así queremos también hacerle la casita a Yesenia, así como esta. Bueno, ojalá sí, si Dios lo permita que sea, porque primeramente lo que es la hernia de este muchacho... Operar primero el muchacho y después vamos a gestionar la ayuda para la casita. Sinceramente, si ustedes hubieran visto cómo ha sufrido ese güiro con eso, cuando ellos vinieron de allá, de donde estaban viviendo, ese hipote venía grave. Ese hipote no podía ni andar, no podía comer, no podía hacer nada. Entonces, agradecemos mucho a Dios y a las personas que no estoy enterado, de las personas que le están ayudando a ella, pero... Igual, gracias a Dios, me alegro de que ya esté lo primordial. Sí. Que ya este cipote vaya a operación, a sujetarse en operación, y pues que Dios ponga su mano, que todo salga bien. Eso esperamos, porque es un cipote muy querido en toda la familia. Pues con la mamá de ella, las hermanas, muy querido. Pues no tenemos queja del cipote, muy humilde. Entonces queremos de que el cipote siga adelante. Así es. Nosotros nos vamos a echar una vueltecita por el de doña Delmi ahorita.
Y síganos, vamos con de Yesenia también, porque vamos a entregarle el dinero a la operación ahorita. Vamos a cortar ahí la transmisión. Sí, claro.